verdad sin ataduras. Vespertino Radio y Televisión. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Vespertino, el líder de las tardes. A través de Top Latina 101.7, estamos cubriendo real y efectivamente toda la provincia, La Alta Gracia. Estamos también a través de la televisión. Sí, estamos en Macao TV, canal 89, cubriendo toda la ciudad, Salva León de Higüey y un poquito más allá. Saludos para la gente de Santana, los Memisos, los Mangos, los Palitos, la gente del Guanito, que nos ven a través del canal 89. Usted que reside en Villa Hortensia, usted que reside en el sector San Pedro, usted que reside también en Villa Cerro, gracias por hacer de este programa su costumbre a través del canal 89. Quiero saludar en Villa Cerro a Salazar, un gran dirigente del sector de Villa Cerro, está pendiente ahora mismo a través del canal 89. Quiero saludar también en La Malena a Héctor. Héctor es nuestro embajador en La Malena. Gracias, gracias a toda la comunidad de Verón, que nos ve a través del canal 40, Macao TV, canal 40, estamos en Nisibón. Gracias a Albert Castillo, gracias a Eric Guerrero, que son los propietarios y director de este medio. Ellos conectan cada tarde con el líder Vespertino Radio Televisión. Saludar al municipio de San Rafael del Yuma. Estamos en el canal 36 para todo este municipio, incluyendo a Valle Ibe, que es territorio de la provincia de La Alta Gracia. Saludamos a los romanenses, ¿sí? Estamos en Romana. Este programa se produce en Villa Salva León de Higüey y trasciende hacia el municipio de La Romana. www.macaoradio.com, una plataforma comunicacional para que usted pueda informarse, pero también nos pueda informar a través del 809-933-6125. Guarde este número, 809-933-6125. Muchos temas hoy, un jueves especial, jueves 10 del mes de junio. Doctor Manuel Nolasco, el licenciado Carlos Martínez, Carlos Max, el licenciado Julio Manuel Arache Montilla. Venimos a hablar del lío de los regidores. Aquí vamos a hablar de lo que dijo papá. Aquí vamos a hablar, señores, de unos temitas que yo sé que usted le va a interesar. Quédese ahí, porque este programa no tiene compromisos partidarios, ni gubernamental, ni municipal, ni legislativo. Nuestro único compromiso es con el pueblo, con usted comunitario, motoconcho, con usted empresario. Sí, el sector empresarial es protegido por este programa, porque ellos dan empleo y muchas familias reciben, wow, el sustento cada día. Buenas tardes al licenciado Carlos Max. Buenas tardes, señor director, a usted y a esos televidentes, radioescucha que siguen este programa desde los estudios de Macao Radio a través de la 101.7 para toda la provincia y para el mundo en las diferentes redes sociales con este programa, el líder de la tarde. Ay, dígalo, dígalo, Carlos. Vespertino Radio Televisión. Quiero saludar rápidamente a una lumbrera de la comunicación, el profesor. Él es el doctor Manuel Nolasco. Aquí tenemos dos. Buenas tardes a nuestros amigos, señor director Manuel Aníbal Alfonso, a Carlos Martínez, nuestro compañero, al licenciado Julio Arache Montilla, mi pariente, y a la marca Alexander Domingo, mejor conocido como Alex Domingo. Y al joven que controla Chicloy, pues, este Chicloy, que hace controla magia. Esa magia de la tecnología. Y que nos tiene aquí para todos ustedes a través de todos esos canales que ha dicho muy magistralmente nuestro director, ¿verdad? Que se los recuerda, le ha recordado el teléfono para que estén pendientes y cualquier intervención, pues estamos prestos a escuchar también al pueblo. Yo quiero unir rápidamente a este panel al controversial. Él es Julio Arache. Gracias, chicos. 5:10 de la tarde, este es el Vespertino Radio y Televisión, estamos en Top Latina 101.7. Esta emisora suena muy bien y la programación es única en este país. Saludos rápidamente a la gente de Santana, Los Mangos, Villa Hortensia, porque este canal Macao TV se ve en el 89 de Blum Telecom. ¿Cuántas cosas en Higüey? No solamente agua está cayéndonos. Ay, padre. Están cayendo los altares. Ay. Porque están sonando. ¿Cómo? Los que pueden sonar.
Miren, señores, una información nacional. Julio vino hoy, Cali Caribe. No. Una información nacional. Es controversial. Sí, el hombre es activo. El hombre es activo. Miren, está cayendo agua, pero esto lo vamos a encender. El expresidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Un hombre serio. Llegó papá. Él descarta aspiraciones para el 2024. Él dice que tiene 80 años y que va a dedicar el tiempo que le resta de vida a sus familiares, a sus empresas y también a un campito que según él tiene en San Cristóbal, donde él produce para el sustento de su familia. Hipólito Mejía está de acuerdo con cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, hoy gobernante, para que esto permita la repostulación del presidente Abinader. Esto yo sé que ha caído en algunos sectores del mismo Partido Revolucionario Moderno, porque ahí no todo es color de rosa. Ahí también hay sus divisiones profundas como el mar. Y esta declaración del expresidente Hipólito Mejía, que todo el mundo sabe, que es el guapo de Gurabo, que es el que más le puede hacer sombra al presidente actual de la República y también parte de la comisión ejecutiva de este partido, Luis Abinader. Bueno, hay sectores que en este momento están sentados y dirán, ¿qué va a pasar? Nuestro candidato, Hipólito, acaba prácticamente antes del primer año de gobierno de Luis Abinader de decir que él no va. ¿Quién será nuestro pupilo? ¿Quién será el chapulín que va a salvar esta ala del Partido Revolucionario Moderno? Todo el mundo sabe que Ramón Alburquerque, que es un alto dirigente de este partido político y de este partido gobernante, ha estado haciendo una oposición férrea desde el inicio de la gestión de Abinader. Yo entiendo, doctor Nolasco, que estas declaraciones de Hipólito ya van marcando una tendencia hacia un trabajo interno en el PRMismo moderno para que las condiciones se den y pueda Luis Abinader optar por la repostulación o la reelección presidencial. Bueno, mira, yo pienso, tengo otra visión de las declaraciones del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez, y la veo dentro del ámbito de el papel que él está jugando en la política dominicana y sobre todo en su partido y en su gobierno. Para nadie es un secreto que Hipólito controla una ala del Partido Revolucionario Moderno que no es el ala que llega al poder, o sea, la presidencia de la República. En un sistema presidencialista como tenemos en este país, la posición más importante es la de presidente de la República. Por lo tanto, ese controla todo lo demás. Entonces, aunque él tiene una cuota de poder significativa por el hecho de que, por ejemplo, la alcaldía de Santo Domingo, que es la alcaldía más poderosa y la que más recursos maneja de todas las alcaldías del país, está en manos de su hija Carolina Mejía. El Ministerio de Defensa, o antes conocido como el Secretariado de las Fuerzas Armadas, está en manos de su jefe de seguridad, el mayor general Teniente General Díaz Morfa, y algunos otros estamentos más de poder. Pero ¿qué ocurre con el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía? Que ha jugado también como un ente de, vamos a decir que de sostenimiento de las buenas relaciones con el antiguo gobernante en época del presidente Danilo Medina. Para nadie es un secreto que las relaciones entre esos dos personajes políticos es muy buena. Tienen sintonía, tienen, vamos a decir que química, hacen química. Y entonces, recuerden que el sector de Hipólito está ahora mismo nadando en estas aguas. La primera es que Díaz Morfa, su pupilo, ¿verdad?, está muy presionado por el caso Coral, porque es un caso que involucra a militares activos en las Fuerzas Armadas y sobre todo a un mayor general. En estos momentos, el mayor general Adán Cáceres
está Inajayo, y junto a él están algunos militares más y otros siendo investigados. Fíjense que cuando esto ocurre, las presiones de ese grupo que hace poco estaba en la presidencia de la República y en los poderes militares, que tiene mucha gente todavía activa dentro de las Fuerzas Armadas, eso hizo que Díaz Morfa diera las declaraciones más destempladas de los últimos tiempos de un ministro de Defensa, en el que dijo que teníamos que volver atrás a la oscuridad, que estamos caminando como país, ¿verdad?, hacia el desarrollo, hacia el fortalecimiento de las instituciones, hacia el hecho de que militares y gente con poder puedan ser llevados hacia la justicia. Y él pide en una comunicación risible a todas luces que hay que reformar la ley para que los militares sean juzgados de nuevo dentro de lo que es el estamento militar. Debieron destituirlo. O sea que inmediatamente dijo eso. O sea que un militar mata a una gente o roba algo o da un mal golpe, y que ese militar, según Díaz Morfa, pero yo sé que eso fue presionado por ese equipo político. Por eso fue que Hipólito y él se presentaron a Palacio. Claro. Y que esos militares, para satisfacer a ese grupo, Díaz Morfa tuvo que decir eso, entiendo yo, que los militares fueran juzgados, pero eso cayó en el vacío porque provocó que la clase política y la sociedad civil le hicieran el bu. Pero ¿qué ocurre? Que las presiones siguen porque el proceso sigue. Quedó muy mal. Recuérdense que están hablando que el general Díaz Morfa, Adán Cáceres, el mayor general Adán Cáceres y su equipo de abogados, está preparando un sometimiento al Estado Dominicano. Hasta ahí están llegando estos individuos en su afán y en su derecho, se puede someter. Y en su derecho de defenderse, ¿verdad? Su lo derecho que no de se puede embargar, pero se puede. Ahora bien, ¿cuál es la declaración previa a esa que usted dijo, director, de Hipólito Mejía? Que él dice, ¿verdad?, que no solamente se debe perseguir la corrupción del pasado gobierno, sino que hay que tocar, oiga el que hay que tocar a la parte de lo que fue el gobierno de Leonel Fernández. Con eso, él coge, y Ale sabe mucho de eso porque es un experto mercadólogo, él toma un balde de agua fría y a esa superficie que está ardiendo le echa esa agua fría, a ver cómo puede enfriar un poco a ese equipo político poderoso que salió del gobierno y que está presionando. Entonces, después que él da esas declaraciones, que es como un mandato, como una señal de que no solamente lo de Danilo, vamos con lo de Leonel también, satisface al equipo de Danilo. Pero tiene, ante esa posición como de bajando una raya, tiene que decir algo agradable para su equipo o para el equipo del PRM que está en la presidencia de la República, que es el de Luis Abinader. Entonces dice, yo no aspiro para el 24. Se descarta, ¿eh? No, yo no aspiro para el 24. Pero hay que, pues... O sea, que esa es una forma de él tapar lo que antes dijo. Esa es una forma de con todos los de equipos. Él también. Exacto. Enfriarse ante los abinaderistas. Después de él tener que se una posición de que Danilo es mi amigo y de que se debe perseguir no solamente a Danilo, sino a Leonel. Entonces también se enfría. Hipólito es un vivo, ¿eh? Hay que dejarse de tontería. Miren, a mí no me... Personalmente no tengo ningún sentimiento por Hipólito, ¿verdad? Pero no se puede negar que ha sabido navegar más que quizás otros exgobernantes. Ha mantenido una cuota de poder, se ha mantenido fluctuando y hoy en día es una figura de poder en la República Dominicana. Entonces, por ahí es que yo le doy la lectura a esas declaraciones que van dirigidas a ambos epicentros de poder para mantenerse él también como un polo dentro de ese grupo. Comentario de Carlos Mas. Sí, tú sabes que yo, que quizás no tengo una visión tan amplia de lo que es la política dominicana, pero sí conozco un poco a don Hipólito Mejía, que es una estrella. Yo pienso que él lo que busca es felicitar a Luis Abinader
y dar a entender a la sociedad dominicana que Luis Abinader ha venido haciendo una gestión formidable. Tú ves que siempre Hipólito habla de que Luis trabaja más de 15 horas al día. Una cosa que el mismo Hipólito dice, Luis va a terminar el gobierno explotado por tantas horas que trabajas. Y él está halagando la gestión de Luis Abinader y está proponiendo que los estatutos del partido sean modificados para que él pueda reelegirse. Yo lo veo de una manera simple, que Hipólito aplaude las cosas bien. Del gobierno pasado, cuando él entendía que el expresidente Danilo Medina hacía una obra o una gestión excelente, él lo expresaba, porque esa es la forma de Hipólito Mejía. Pero es muy nunca expresivo. Lo expresó de Lionel, ¿no? ¿Verdad? Porque tú sabes que... No, es su archirrival. El de Lionel, sí, y Lionel y él son amigos. El de Lionel expresaba otras cosas. Él decía Lionel, pero Hipólito Mejía siempre ha expresado. Se ve el odio. Lionelito, le decía Lionelito. Sí, pero eso es de cariño. Eso tú lo ves que es una forma de cariño. Él siempre ha expresado las buenas obras de los diferentes gobiernos de este país. Y es lo que yo veo. ¿Qué él dice? Luis lo está haciendo bien, a Luis hay que darle otra oportunidad. Óigame, todavía el partido no está pensando en eso, todavía... Dicen ustedes, no, nosotros no estamos pensando... Se encuentra el camino. Todavía no se está pensando en eso. Bueno, ahora, el presidente de la República dijo que él estaba, que podría evaluar su repostulación. El presidente siempre ha negado eso. Él lo que ha mandado es a que ya haya dado voz y ha dicho, aquí hay mucho problema para nosotros estar pensando en reelección. Eso es lo que ha expresado el presidente. Mira, Julio, el dominicano piensa en la reelección el primer día que se sienta en la presidencia. Es cierto. ¿Usted cree, doctor? El primer día piensa en la reelección. Yo quiero escuchar el comentario de Julio Araya. No, adelante. Hipólito puede ser como el ala mojada de la paloma. ¿Cómo? Explíquese. No podría dejar volar a Luis Abinader como quiere. Oh, pero el maestro y el profesor ya nos explicó que tiene el control del Ministerio de Defensa. ¿Qué presupuesto de dinero maneja ese ministerio? Altísimo. ¿A quiénes dan las órdenes ese ministerio? A los que tienen guardias, a los que tienen fusiles y tienen ametralladoras y manejan los tanques de guerra. Creo que es la primera vez entonces, que un presidente no maneja directamente. ¿Por qué tantos sabotajes ahora? Un estamento de tanto poder. ¿Por qué tantos sabotajes? Usted siempre piensa, Julio, lo peor. No, pero es mi manera de pensar. Pero es usted tiene tiempo, la suya. No, pero ese. Hoy los sabotajes son fortuitos. ¿Quiénes manejan los sabotajes? Ahora se lo pegaron a un infeliz que es porque no ha comido. No, hombre, no, eso es una risa. Diga que se cortó y que 180 para robárselo. ¿Quién se entra ahí? Vete, entra tú para que tú veas. No, y que te voy a decir algo. Sabotaje al aeropuerto. Es que deberían estar votados todos los miembros. ¿Cuál es la espina dorsal? Porque si una persona con esa condición. Que no se han atrevido a decir aquí qué pasó ahí. Nadie se ha atrevido a decir qué pasó ahí. Aquí no hay cojones para eso. Dígalo usted, Julio, dígalo. No, yo no lo sé. Ni lo van a decir. Y si no lo dicen, lo que saben lo va a decir este pendejo. Ah, pues este cree que yo soy un pariguayo. Este cree que yo soy un pariguayo. Un 9, que tú eres un 9. Claro, yo me tiro con preservativo, mijo. Ah, este cree que yo soy un pariguayo. Oye, si lo que saben no lo dicen, lo voy a decir yo que no sé. Claro. Ahora, cualquiera no se atreve a decir lo que pasó ahí. En el muelle, ¿qué pasó? Se llevaron el cable. Qué raro que los atentados son en muelles y aeropuertos. Qué raro. Qué extraño. Zonas estratégicas y delicadas del país. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es una manera, ¿tú sabes de qué? De decirle al extranjero, no vaya a República Dominicana, que no hay seguridad. Y ahí no dan en la espina dorsal que es el turismo. Eso es fríamente calculado por gente que saben. Y los que más saben aquí son los PLDistas. Ah. Sí. Porque nosotros venimos del PLD. Los que más saben de aquí. El PLD sabe tanto que tenía un loco para cada loco. Y eso lo sabe Manuel Olasco. Cada vez que llegaba un loco de barata a una actividad del PLD, había un loco del PLD ahí para ese loco. Eso lo aprendimos nosotros en el PLD. Porque ahí sí hay cabeza y cerebro. En el PLD, oye. O sea, había. No, todavía hay. Porque, no, se aprenden los discípulos. Lo que pasa es que hay discípulos que se van por el lado bueno y hay discípulos que se dejan. Para la FUPU se fueron. Además, en el PLD hay mucha gente buena todavía. Sí, pero ya están quedando muy pocos. Se fueron para la FUPU. Ahí queda Juancito, el pobre que está. No, una estrella. ¿Qué es Juancito? Hoy Manolito. Juancito Pérez. Hoy Manolito. Muy bueno. Ah, Manolito. Bueno, pero Manolito. Bueno, lo mejor que tiene el PLD. Pero no es un PLDista de trayectoria que aprendió lo que tú aprendiste por el tiempo que tú te viste en el PLD. Es bueno. Sí, una nueva estrella. Ahí queda Ramón Guillamo, que es bueno. Sí, Mayrení Castillo es bueno. Guillamo es muy bueno. Sí, bueno. Sí. Fue 8 años gobernador. Sí, muy bueno. Y Ari More es muy bueno. Con un chin de sal hacen un buen sentido. Mire, señor, vamos a la pausa. Llévatelo. ¡Gracias!
Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios, con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Macao también está en tu televisor. Canal 89 de Bloom Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos y un contenido fuera del montón. Macao TV. Canal 89 de Bloom Telecom y macaoradio.com. Top Latina. Top Latina. 101.7. Y Macao Radio se unen en Higüey para llevar la mejor programación a tu radio. Todos los programas en vivo de Macao Radio TV y la música top latina que a ti te gusta. 101.7. Top Latina. Top Latina. Y Macao Radio. Consorcio de Bancas La Primera, Loto Primera, premian a papá con dos supermotores, Super Gato CG200 y Suzuki AX100 nuevo de caja. Que como participo es muy fácil. Por cada jugada que no salga premiada tienes la oportunidad de ganar. En el ticket pelado coloca tu nombre, número de teléfono y tu cédula y deposítalo en cualquiera de nuestras bancas. La Primera, Loto Primera, y ya estás participando. Recuerda que mientras más juegues, más oportunidades tienes de ganar. Bancas La Primera, Loto Primera, la del toldo rojo, la que siempre premia a sus clientes. El excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Hacer las calles prioritarias de Higüey y hablar con Cholitín de manera que podamos ir apoyando de manera prioritaria las demás calles de los diferentes sectores. Higüey ha crecido demasiado. Yo propongo, Cholitín, que tú nos hagas una... para ir a hacerlo de la manera de las posibilidades, pero un presupuesto de todas las aceras y contextos. Pero nosotros ya entre todos los que son las Fuerzas Vivas de Higüey tenemos el plan de desarrollo municipal con un diagnóstico de Higüey y un plan completo, estableciendo orden de prioridades en todas las obras que se le están pidiendo. Pues vayan a presentarme el programa. Muchas gracias, señor presidente, a su equipo de sentido de mirada. Alcaldía del municipio Higüey, seguimos avanzando. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde Magia. De pronto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. Donde Magia para, donde Magia guía. Ven y manga tu pelo. Donde Magia para, donde Magia guía. Motopréstamos en versiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Ajá. Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas, con la calidad y cantidad exacta por la que pagas. Rochelle Gasoil. Es que Rochelle Gasoil es el gasoil a domicilio en esta provincia. Tiempo acordado, sin importar distancias, es la gran cercanía con Rochelle Gasoil. Tu gasoil llega a tiempo hoy. 809-746-1313. Rochelle, una marca de servicios. Con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud, el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia Gensa tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica. Trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna. La responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores
nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos. Nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado. Tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo, poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción. En el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia Gensa, estamos comprometidos con la excelencia, porque su salud es nuestro mayor bienestar. Macao Radio presenta las noticias del momento. Noticias. Saludos amigos, gracias por la sintonía. Mi nombre es Elizabeth Márquez y esto es un boletín informativo para Macao Radio. La Comisión de Senadores para la Escogencia del Defensor del Pueblo ya eligió al que ocupará la posición en los próximos 6 años. Sin embargo, el nombre será revelado en la próxima sesión, según declaraciones del senador Ricardo de los Santos. La posición del Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos son escogidos cada 6 años por el Senado de la República, pero el proceso de selección y evaluación de los aspirantes es atribución de la Cámara de Diputados. Noticias. La Casa Blanca alcanzó un acuerdo para comprar 500 millones de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que entregará a cerca de 100 países en los próximos 2 años. Anuncio que se espera haga el presidente estadounidense Joe Biden en su participación en el G7 este fin de semana, adelantó el diario The New York Times. Después de semanas de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden señaló este miércoles, antes de subir al avión presidencial rumbo al Reino Unido, donde tendrá lugar la reunión del G7, que tenía una estrategia de vacunación global que presentaría en la cumbre, de la que no ofreció detalles. Somos una estación que te mantiene alegre y actualizado 24/7. Macao Radio, muévete con ella. Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones. Vespertino, el líder de las tardes. Que te amuebla y embellece tu hogar. Cucu Muebles, Cucu Muebles. Más de 35 años en el gusto de la gente nos hace ser Cucu Muebles. Juegos de sala, aposento y comedor, neveras, televisores, estufas, lavadoras y la mayor variedad en muebles y electrodomésticos. Ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa Cucu Muebles. Líder en precios, servicios y calidad. Avenida Libertad número 72 y 114. Y en la calle Gastón F. Delín 85, casi esquina Avenida Libertad. Teléfono 809-554-3587. Cucu Muebles, la inigualable. Cucu Muebles, la tienda que te amuebla y embellece tu hogar. Cucu Muebles, Cucu Muebles. Más de 35 años en el gusto de la gente nos hace ser Cucu Muebles. Juegos de sala, aposento y comedor, neveras, televisores, estufas, lavadoras y la mayor variedad en muebles y electrodomésticos. Ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa Cucu Muebles. Líder en precios, servicios y calidad. Avenida Libertad número 72 y 114. Y en la calle Gastón F. Delín 85, casi esquina Avenida Libertad. Teléfono 809-554-3587. Cucu Muebles, la inigualable. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. Continuamos en Vespertino, el líder de las tardes. Recuerde que estamos a través del Facebook Live.
3 Facebook para usted. Alex Domingo de Rosario con más de 15.000 personas. Tenemos el Facebook Live Manuel Aníbal Alfonso. Tenemos también el Facebook Live Vespertino con Manuel Aníbal. Y también tenemos el Facebook Live Macao Radio TV. Así que usted puede compartir la transmisión para así dimensionar este programa. Quiero saludar a Jorge Quesada en Miami. Quiero saludar a Daverson de Gracia en España. Quiero saludar también a usted que cada día se identifica con este programa, Jeremías Mota Polo. Él dice, ese general está feo, escríbele en Facebook. Miren, señores, en el día de hoy, tras los comentarios generados por el concejal Leonte Torres El Xoli, y esto ha trascendido a nivel nacional, bueno, pues una comisión del ayuntamiento, un equipo que le llaman la mayoría absoluta del ayuntamiento, bueno, realizó una rueda de prensa encabezado por el presidente del consejo, el señor Rafael Núñez, Rafaelito Núñez, y también estuvo el vicepresidente de este consejo, Jefferson Castillo. Yo quiero escuchar y que el pueblo escuche lo que se trató en esta conferencia de prensa. Y Higüeyano, ¿por qué no Altagraciano? Y desde aquí enviarle el pésame a la familia Barón Dulut por la pérdida de un ser querido que hoy le embarga en el dolor. Esta rueda de prensa la estamos haciendo con el propósito de aclarar y anunciar que nosotros, como Consejo de Regidores, como bloque mayoritario, tajantemente condenamos las informaciones, la denuncia que hizo el colega Leonte Torres y algunos colegas más. Quiero que entiendan que nosotros condenamos esas acciones porque entendemos y estamos seguros que fueron pronunciamientos y aseveraciones totalmente divorciados de la realidad. Este consejo se ha manejado de una manera transparente y solamente actuando para lo que fuimos elegidos, para trabajar en favor de nuestra sociedad y aportar en el desarrollo de nuestro pueblo. Nosotros repetimos que condenamos tajantemente esos pronunciamientos desacertados del colega Leonte Torres. Quiero pasarle la palabra al honorable regidor Jefferson Castillo, que quiere hacer algunas pronunciaciones. La de prensa a la que le hemos invitado no ha sido la de prensa. Informarle de manera oficial que en las próximas horas nos reuniremos el consejo para ver cuál sería la sanción que amerita esta denuncia que ha hecho el colega Leonte Torres. Bueno, ahí escuchábamos al señor presidente del Consejo de Regidores del municipio Higüey, Rafael Núñez. Ahí habló el bloque mayoritario del consejo. Se habla de sanciones contra el concejal Leonte Torres El Xoli. Yo quisiera escuchar al vicepresidente del Consejo de Regidores, al licenciado Jefferson Castillo, para luego nosotros analizar lo externado esta mañana por los concejales. Adelante. Del municipio de Higüey está ante el pueblo esta mañana dándole la cara y mirando a todos estos comunicadores a los ojos y diciéndole que nosotros, desde el 24 de abril hasta este momento, nos hemos manejado de acuerdo a las leyes y a la Constitución de la República. Que miren bien estos rostros. Nunca, bajo ninguna circunstancia, nos hemos prestado para aprobar o para tomar una decisión para beneficiar intereses particulares. Paso a aclarar. Desde el 24 de abril hasta este minuto, este Consejo de Regidores ha conocido dos usos de permiso de cambio de uso de suelo. Oiga bien, en un año y en un mes hemos nosotros conocido dos
solicitudes de permiso de cambio de uso de suelo. Oh, sorpresa de la vida, los dos, este consejo los ha rechazado. Los dos, que fue un permiso de suelo para la construcción de una estación de combustible que vino de planeamiento urbano con un informe desfavorable, pericial, y nosotros, acatando ese informe, le negamos el permiso. Segundo permiso que conocimos fue el permiso para una subestación de la compañía CEPEN. Y ese permiso le negamos, lo negamos los 13 regidores. Quiere decir que no se puede instaurar una mafia sobre lo que no existe. El modo operandi que se ha dicho y que ha dicho un honorable regidor, no es posible que opere si en este consejo de regidores hemos solo conocido dos permisos y los dos los hemos rechazado. Que miren bien, no todos somos iguales. Y aquí hay gente que ha venido a servirle al pueblo de Higüey. Aquí hay gente que no ha venido a hacerse rico ni a buscar cuarto. Aquí hay gente que sabe que tiene un futuro político que proteger. Y bajo ninguna circunstancia nos vamos a prestar a actuar con indelicadezas. Hoy nos sentimos orgullosos de las actuaciones que hemos emprendido y estamos totalmente conscientes de que todas las decisiones que hemos tomado ha sido en base a la ley, y venimos aquí a darle la cara al pueblo, a defender nuestra honorabilidad. No es verdad que los que vinimos aquí vinimos a buscar dinero, como se dijo, y que todo el que llega viene a buscar. Todo lo contrario, nosotros venimos a servir y le hacemos un llamado a la población, que tenemos tal seguridad de lo que estamos diciendo, que si tiene algún tipo de actuaciones pecaminosas de uno de nosotros, lo invitamos a que la denuncie. Miren, palabras fuertes de este equipo o el bloque mayoritario, como se ha denominado en este consejo del municipio de Higüey, de regidores o de concejales. Veo a tanto al presidente Rafaelito hablar de manera enérgica, lo mismo al vicepresidente Jefferson Castillo. Yo quiero, antes de la opinión de cada uno de los integrantes del programa, recibir la llamada de Robert Arias. Él es el presidente del Nacional de los Regidores, de los Vocales. Regidores. De los Regidores. Sí. Bueno, el presidente nacional de los Regidores, él está a través del 809-933-6125. Así que buenas tardes, bienvenido a Vespertino, el líder de las tardes. Muy buenas tardes, aquí pues presto a responder cualquier inquietud que tengan ustedes con respecto al tema en cuestión. Robert, usted sabe ya una información de carácter nacional, la que sucedió acá con el concejal Leonte Torres El Choli. Nosotros queremos la opinión, tras lo visto y escuchado por ustedes como federación, en torno a la declaración de este regidor. Bueno, yo vi un fragmento de una entrevista que se le hizo en un medio local al regidor, y lo que yo escuché de labios del compañero, vamos a decir compañero porque es un colega nuestro, eso son expresiones completamente desafortunadas, fuera de contexto. Son expresiones de alguna manera hasta irresponsables, porque usted decir que los regidores o que los funcionarios públicos se prestan para esas acciones, que quizás usted sea el que quisiera hacer esa acción, entonces se convierte en una irresponsabilidad. Esas son expresiones para mí muy desafortunadas, expresiones para mí, bueno, la vi con mucha sorpresa y como dije, este señor, ¿qué es lo que está hablando? Y porque muchas veces, y es por eso que muchas veces los políticos caemos en boca amigable del pueblo. Cuando tú escuchas expresiones de esa manera, de como se emitieron, pues dice, bueno, acá qué es lo que está pasando con la administración de los recursos públicos. De manera que nosotros rechazamos esas expresiones, las condenamos moralmente y mostramos total desacuerdo con acciones de esa índole que se pudieran estar cometiendo en algún consejo. Nosotros tenemos conocimiento
de que por qué quizás él se expresó de esta manera. Indagado tanto con regidores como con dirigentes e inclusive personalidades de Higüey. Y ¿podemos hacerlo público, Robert, estas indagaciones que usted ha realizado? Bueno, nosotros tenemos lo que hemos indagado es que el Consejo rechazó mayoritariamente o unánimemente prácticamente el no aprobar un uso de suelo para una compañía distribuidora de energía en Higüey, porque estaba instalando unas torres por donde pasarían, por el medio del pueblo, cables de alta tensión. Obviamente, eso después que los regidores lo vieron, lo rechazaron completamente. Y entonces él parece que entendía que por esa situación, por aprobar o desaprobar ese uso de suelo, podía mediar dinero para eso. Y nosotros le hacemos un llamado, y hoy estamos en el Consejo reunido con los regidores de la provincia de Payá. Dile que nosotros los regidores, que somos servidores públicos, tenemos que actuar con mucha prudencia. Tenemos que actuar apegado siempre a las normas éticas, porque nosotros legislamos para hacer política. Los regidores, cuando tomamos decisiones en nuestro municipio, estamos tomando medidas que pudiéramos afectar o salvar a una gran parte de la población. Y cuando estamos haciendo pública, estamos haciendo política pública, la política siempre tiene que tener en el centro de esa decisión al ser humano. Entonces, y nunca, ni por ningún asomo, que somos políticos, que somos figuras públicas, que tenemos nuestra familia, casualmente en el municipio donde vivimos, tenemos que tener muy cuenta nuestras acciones y lo que vamos a aprobar. Yo creo que el Consejo de Higüey actuó correctamente en no aprobar un uso de suelo para la instalación de esta torre. Y entonces me parece que quizás este regidor, que muchas veces también no controla sus emociones, y entienden algunas veces que en los consejos se van a tropezar con cerrones de dinero, cuando no es así, porque para usted saber lo que es un regidor, tiene que ser regidor. Y cuando se encuentra con esta sorpresa, entonces a lo mejor mete mucha cantidad de dinero y cree que de cualquier cosa se van a hacer millonarios, cuando no es así. De manera que nosotros, para concluir con nuestras expresiones con respecto a este tema, concluimos de que rechazamos enérgicamente y sancionamos moralmente las expresiones del regidor. Muchísimas gracias. Conversamos con el presidente de la Federación Nacional de Regidores, Robert Arias. No le informaron bien al presidente de los regidores. Porque no entendí cuando él dice que los regidores, en su mayoría, yo estuve en esa sesión todos, que aprobaron que no se aprobara el permiso del uso de suelo de una construcción que está por encima de un 85%, que los regidores hicieron un descenso, que se le envió una notificación a CEPEN de que debería detener los trabajos. Precisamente el regidor que más quería que no se le diera el permiso era Leonte Torrecholi. Entonces, al parecer, ahí hay una confusión de información. Sí. O a él le pasó como a Yendi, lo malinformaron. O lo malinterpretó también. Puede ser. Porque el que dice la cosa, por eso en administración, y todo el que ha estudiado administración y contabilidad sabe, que en las empresas los mensajes no se dan de boca, se dan por escrito, para que no se diga lo que no es. Para evitar confusiones. Entonces parece que a ese señor le malinformaron, le pusieron una bachata de Allende. Sí. Porque el que más quiere que se pare, el que más quería que se parara eso era precisamente el señor Leonte Torres Choli. Pero al final, Julio, él dijo lo correcto. Sí. O sea, él sancionó moralmente, que es como debe hacerlo, esas declaraciones. Porque esas declaraciones, óyeme, embarran a la clase política. A todo el mundo. No solamente embarran a la clase política, medio lo sepultan a él. Oye, ¿por qué? Porque en el mañana, a lo que él adverse, la gente va a creer que porque no le dieron lo de él. Y lo que él apoye, la gente va a creer que fue que le dieron lo de él.
porque él ha dicho que está en búsqueda. ¿Entiendes? Entonces, el mayor daño con sus declaraciones, como Chacumbele, que él mismo se mató, el mayor daño se lo ha hecho él con esas declaraciones por su inexperiencia, por su incapacidad y por su rapidez verbal, por su flujo verbal, ¿entiende? Pero, que da declaraciones destempladas y que hace, mire, que meta la pata. El que mucho habla, mucho yerra. Yo tengo una opinión muy particular en ese sentido. Y estamos de acuerdo que a lo mejor fueron declaraciones destempladas. Estamos claros de eso, pero yo le voy a decir una cosa. Con lo que pasó hoy en el Consejo de Regidores, aquí se puede armar un lío grave. Porque nosotros escuchamos una parte de los regidores, pero el grupo minoritario hizo una rueda de prensa también con nosotros. Vamos a escuchar ahorita también. Y en esa rueda de prensa, dijo un hombre serio de aquí, que todo el mundo sabe que es serio, que es Luis Alberto Vélez. Bueno, porque nos ahorquen a todos. Porque lo que está pasando en esta alcaldía es más grave que lo que dijo el Choli. Entonces, cuidado si entonces vienen ahora, digo yo, los organismos que tienen que ver con esto, intervienen en la alcaldía, investigan al Choli, el Choli no se ha cogido nada, y hay gente que pudiera verse, a lo mejor tener alguito, la mangue por ahí. Yo no sé si habla aquí como regidor o como comunicador. Como usted quiera hable, pero tiene que si es como regidor, se somete. Y si es como comunicador, diga lo que usted quiera. No, usted sabe que yo lo que estoy aquí es en calidad de amigo de ustedes, un conversatorio. Adelante, claro. Eso de regidores cuando estamos en el consejo, allá sentados. No, pero esa condición no se pierde. En este tema tiene una condición especial, porque aparte de comunicador, el regidor. Fíjate. Del grupo de la mayoría. Ajá. Precisamente. Es que siempre en todas las entidades, tú al Congreso, o tú vas a ver una mayoría de los senadores y va a haber una mayoría de los diputados. No sé si recuerdan cuando Danilo decía, yo quiero mi Congreso, porque toda eso se llama la dictadura de la mayoría. Sí, al final eso es así, pero hay temas en los que el Consejo está de acuerdo en su totalidad y otro no, y esa es la diversidad de partidos que hay ahí. Y la unidad en medio de la diversidad es lo que garantiza el desarrollo de los pueblos, y de eso estamos seguros. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, Leonte, mi amigo, estamos trabajando desde cuando Ali y yo dábamos carrera ya, como en el 2010, y nos conocemos. ¿En 2010? Sí, nosotros corríamos. Yo corría con Champions. Nosotros corríamos con Champions. Ah, ya entendí. En el 2010. Sí, entonces, ¿qué yo te puedo decir? Esa es una opinión particular de él, y la gran mayoría del consejo la rechaza. Aún el propio Vélez rechazó esa opinión y llamó a que fueran a investigar a todos los regidores, de manera particular a mí, que me investiguen todos los que yo quiera. Él habla de la alcaldía. Sí, pero cuando sale la palabra alcaldía, no es solamente los regidores. Sí, pero hay algo que tú tienes que saber. La alcaldía es la parte administrativa. Todo, sí, la población tiene que saber que los regidores no manejamos fondos. Nosotros no tenemos acceso a los fondos del municipio, ya que eso lo maneja de manera administrativa el alcalde. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aprobamos el presupuesto, entre otras cosas. No hay forma de que un regidor se vaya a enriquecer desde el Consejo de Regidores, porque el sueldo que uno devenga, mi sueldo son 78,000 pesos, y cuando me hacen todas las deducciones, una vez era 67, después 66, y ya estoy cobrando 65,000 pesos. Sí. Ese es el sueldo de un regidor. Neto. El sueldo neto de un regidor. Y con eso. Para nada. Es mucho, los regidores no hacen nada. No, Julio, para usted aquí nadie hace nada. Pero mucho. No, mire, para usted aquí no hace nada. Un regidor no hace nada. Óigame, no, para usted un regidor aquí no hace nada. Tiene dirigente. Se reúnen una o dos veces al mes. Una o dos veces. Pero eso es lo que establece la Constitución. Pero precisamente eso no es nada. Pues entonces, para usted nadie hace nada. Sin embargo, los que recogen la basura cobran 4,000 pesos en el ayuntamiento. Ah, pues ya yo sé. Cuando usted, el mecánico que va y te arregla a ti el carro, a veces nada más le topa así y resuelve. Continúe. No, venga. Entonces, Julio. Continúe. Un regidor lo que gana son 65,000 pesos. Casi y no hay nada. Forma de que uno pueda enriquecerse desde esas funciones. Tanto así que cuando uno llega a la regiduría, que uno asume a partir del 24 de abril que uno asumió,
ahí mismo muchos regidores lo que hicieron fue tomar préstamos para poder saldar los compromisos que uno asume en campaña, y a algunos le sale el sueldo hasta como de 30,000 pesos porque le descuentan los préstamos y todo eso. O sea, nadie se va a hacer rico siendo regidor. En mi caso particular, ¿de qué dependo yo? Yo tengo mis empresas, que son las que me generan ingresos, pero como regidor no hay forma de hacerse rico. Si le fuera tan malo, usted hubiese renunciado y no, dedica a las empresas. Pero hermano, pero entonces yo fui, ¿y a qué fui entonces? ¿A qué fui a una contienda electoral? ¿Para ir a renunciar de una vez? No, Julio, yo fui a servir a la población, y la gran mayoría de los regidores que estamos ahí, llegamos a una posición a servir a la población. Cuando yo llegué a ser regidor, yo no sabía cuánto ganaba un regidor, yo no estaba pendiente de que un regidor iba a ganar esto, lo otro, no. Mi objetivo y el de muchos regidores que está ahí es servir a la población desde esas funciones. Esa es la función de un regidor. Eso es lo que usted tiene que saber. Ahí nadie se va a hacer rico siendo regidor. ¿Por qué mira, no escuchamos mira, la otra parte? ¿Eh? No, usted no, puede escucharlo. No, yo quiero ir a la pausa. Sí. Para luego, entonces. Pues yo y yo que me tengo que ir. Ya ahí entonces entra al panel el compañero Kendy Jiménez. Y Carlos Mat se va. Antes déjalo de que la hable, pauta, di lo que tú ajá. quieres decir. La mayoría aprobó. Ustedes saben que la alcaldía se sacó el planeamiento urbano de allá y se puso en otro lugar. Sí. Eso lo aprobaron un año y pico después. No, no, es que tú no vengas a desinformar. Ahí se aprobó la ratificación de planeamiento urbano, no el traslado. Así fue que ustedes lo pusieron. No, pero es que como dicen en el acta. Así fue que ustedes lo pusieron en la convocatoria. Mucha mentira. Ahí está la convocatoria, dice ratificar. Pero yo dice ratificar. Tengo una pregunta antes de ir a la pausa, Carlos. No, búsquelo ahí. Es obligatorio, lo contempla la ley 176-11. La ley establece. Que los departamentos tengan que funcionar dentro del edificio de la alcaldía. No. Pero es que el gobierno el central tiene muchas oficinas. ¿Qué hoy? Dice? Léalo lo que dice ahí. Solicitud de aprobación de ratificación. ¿De qué? Ratificación de la oficina de planeamiento. Ahí no dice. ¿Qué? Ahí no, ratificación es. ¿Qué? Porque hay que ratificar la oficina de planeamiento urbano. Pero ahí. ¿Qué fue lo que usted dijo que se aprobó? ¿Dónde está la oficina? Pero hermano, es que no es obligatorio. Que la gente, ahí no hay espacio para trabajar una oficina de planeamiento urbano como debe de ser. O sea, tú tienes que ser coherente. Ahí no hay espacio. ¿Dónde la van a meter? ¿En el baño? ¿La van a meter? No se contrapone con la ley, Carlos. No, pero funcionaba en un cuartico de este tamaño. Pero el palacio tiene oficina fuera del palacio. Están todos fuera. Eso, tiene oficina fuera del palacio, en edificio, oficina alquilada. Claro. Ahora, tú vas a la oficina de planeamiento urbano ahora y da gusto tú ir. Okay. Pero antes era un cuartico de este tamaño donde no había. Tú ibas a hacer. Si no choca con la ley, es legal. No, pero déjame decirle algo a Julio. Tú a veces ibas a pagar, qué sé yo, 10 millones por uso de suelo a planeamiento urbano y tú ves un cuartico así. Ahora está organizado, Julio. Usted tiene que creer en la modernidad. Si nosotros así, lo que tenemos que hacer es crear una ventanilla única en ese ayuntamiento. Yo estoy ya. De acuerdo con eso. Bueno, yo estoy de acuerdo. Julio, que hable con Kendy, Julio, ahora. Lo que pasa es que usted vamos no a la pausa. Lo puye. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Top Latina. Top Latina. 101.7 y Macao Radio se unen en Higüey para llevar la mejor programación a tu radio. Todos los programas en vivo de Macao Radio TV y la música top latina que a ti te gusta. 101.7 Top Latina. Top Latina. Top Latina. Y Macao Radio. Macao también está en tu televisor. Canal 89 de Bloom Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos y un contenido fuera del montón. Macao TV. Canal 89 de Bloom Telecom y macaoradio.com. Concesionario de Bancas La Primera, Loto Primera, es una empresa que vino a aportar a nuestra ciudad con muchos empleos, aportes y obras sociales para mejorar la economía de nuestro país. Es una empresa que premia a sus colaboradores y sus clientes. Es una empresa positiva que vino a revolucionar las bancas de loterías, donde te brindamos un servicio de excelencia y garantizamos tu dinero. Somos Concesionario de Bancas La Primera, Loto Primera, aportando a tu comunidad. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde Magia. De pronto pegamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven.
allí. Y manga tu pelo. Donde magia, pana. Donde magia, guía. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Ah. Con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud, el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia GINSA tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica. Trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna. La responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos. Nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado. Tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo, poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción. En el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia GINSA, estamos comprometidos con la excelencia, porque su salud es nuestro mayor bienestar. Está en Higüey, la tienda de refrigeración más completa de Yona Refri Aire. Eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas, se acabó. Todo lo que necesitas para aires acondicionados, lavadoras, estufas y licuadoras en una sola tienda de Yona Refri Aire. Gas, herramientas, piezas y un buen servicio en de Yona Refri Aire. Visítanos en la calle Cayacoa, esquina Constitución, sector Sabica, en Higüey. Contáctanos al 809-554-9674 de Yona Refri Aire. Todo en refrigeración. Macao Radio presenta. Presenta. Las noticias del momento. Noticias. Noticias. Saludos amigos, gracias por la sintonía. Mi nombre es Elizabeth Márquez y esto es un boletín informativo para Macao Radio. Los aeropuertos dominicanos movilizaron un total de 816.813 pasajeros en el mes de mayo, lo que supone un 69% del total de pasajeros que pasaron por las terminales del país en mayo de 2019, informó la Junta de Aviación Civil. Por su parte, el presidente de la entidad, José Marte Piantini, señaló que han aprobado un total de 138 vuelos bajo la modalidad de permiso especial, que operarán desde junio hasta octubre de este año y que representan para el país ingresos directos estimados por un monto de 77.6 millones de dólares. Asimismo, la Junta conoció y aprobó un total de 1.601 vuelos tipo charter que serán operados desde este mes de junio hasta octubre de este año y que representan ingresos directos estimados por 686 millones de dólares. Noticias. La tensión creció aún más este miércoles en Perú ante la ajustada definición de las elecciones presidenciales con Pedro Castillo, quien según sus cuentas ya es el ganador, y con Keiko Fujimori enfocada en intentar demostrar un supuesto fraude sistemático y anular así miles de votos de su rival. Con el 98,3% de los votos contados, el izquierdista Castillo congrega de momento el 50,2% de las preferencias frente al 49,8% de la derechista Fujimori, separados por un estrecho margen de unos 70.000 votos que sitúan al profesor y líder sindical del magisterio peruano muy cerca de la presidencia. Somos una estación que te mantiene alegre y actualizado 24/7. Macao Radio. Muévete con ella. Buenos días a todos los integrantes de esta mesa local de Seguridad, Ciudadanía y Género. Proyecto que presentó la alcaldía en coordinación con la Cámara de Comercio. Son todas acciones coordinadas que van a llevar a que Higüey salga adelante. Yo nunca en las mesas de seguridad que he estado he visto tanta concurrencia, que el fenómeno de la violencia es multifactorial y únicamente a través de intervenciones multidisciplinarias es como podemos lograr reducir el tema o la incidencia o el impacto que tiene la violencia y la delincuencia. Los pueblos, para desarrollarse en todos los aspectos, tienen que ser
de la mano del sector público con el sector privado. Cualquier país que quiere progresar e ir para adelante necesita el compromiso del sector privado. Y muchas veces nosotros los dominicanos tradicionalmente hemos creído que todo es problema de las autoridades. La seguridad es un tema de todos. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Entra a nuestra página web para que ganes muchísimos premios y te mantengas divertidamente informado. Macaoradio.com. Descarga nuestra aplicación y muévete con ella. Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas, con la calidad y cantidad exacta por la que pagas. Rochelle Gasoil. Es que Rochelle Gasoil es el gasoil a domicilio en esta provincia. Tiempo acordado, sin importar distancias, es la gran cercanía con Rochelle Gasoil. Tu gasoil llega a tiempo hoy. 809-746-1313. Rochelle, una marca de servicios. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. La verdad sin ataduras, Vespertino Radio y Televisión. Continuamos en Vespertino, el líder de las tardes, un programa sin compromisos partidarios. Estamos a través de Top Latina 101.7, señores, tocando el tema del momento, el tema que ha acaparado la atención nacional, y es lo relativo al concejal Leonte Torres El Choli. Yo quiero escuchar la segunda parte o el grupo de los minoritarios. Pero quiero también unir al panel a nuestro compañero y amigo Kendy Jiménez para luego escuchar a los concejales. Buenas tardes, Kendy. Bien, buenas tardes. Gracias. Saludos a todos, a la población altagraciana, todo aquel que está en sintonía. Saludos para todos los que están integrados a esta programación especial de Vespertino Radio. Hay algo que quizás no se ha mencionado aquí, uh-huh. Y es lo siguiente, que lo que ha causado este problema entre los regidores y el ayuntamiento municipal es que las aprobaciones que se han estado haciendo, según lo que ellos dicen, son de grandes porciones de terreno que pasan de más de 1,000 metros. Y es que no se ha dicho que cuando pasan de más de 1,000 metros, más de una tarea y tantos, tienen que enviar obligatoriamente planeamiento urbano al Consejo de Regidores para la aprobación, esas aprobaciones de uso de suelo. Y ese es el problema, eso es lo que ha causado esta revolución, diría yo, porque nadie tampoco lo menciona. O sea, hay puntos que se toman en cuenta y son puntos que se van mencionando, puntos que uno le va llegando a la idea. Y empieza a hablar de estos puntos. Este es un punto importante que se menciona poco, pero que cada quien lo va analizando. Entonces la situación parte desde ahí. Entonces vamos a ver, señor director, la otra parte de la parte minoritaria de los cinco, ¿verdad? El quinteto. Donde está Leonte Torres, donde está Luis Vélez, donde está Yamel Martínez, donde está Charo Ricky Piki. Y otro regidor más está Vitico. Sí, claro. Bien, Vitico, que son los cinco. Joaquín Ávila, que es de aquí de Santana. Miren, ahí se habló de dictadura. Ahí se habló de ahí todo. Ahí se habló de ahorcar gente. Ahí se habló de todo. Yo quiero escuchar a Luis Vélez, por favor. Por permitirme, conjuntamente con los colegas, estar en su programa. Al mismo tiempo, darle las gracias a los televidentes por siempre estar atentos a mis declaraciones. Miren, señores. La declaración del compañero Leonte Torres, todos entendemos que es una ligereza,
que es un asunto cuestionable. Y eso no lo podemos tapar, eso es cierto. Pero no menos cierto es que aquí hay hecho más gravoso que el hecho de que Leonte Torres haya pronunciado algo que consideramos a toda luz e ilegal, como son otras que hemos denunciado aquí en este consejo y que nadie le ha prestado caso. Y yo le voy a decir a usted una cosa: qué bueno que Leonte haya cometido esa indelicadeza, qué bueno que alguien se haya atrevido a pasar más allá de lo que es legal y ético. Y ustedes saben por qué yo digo que qué bueno. Porque resulta y viene a ser que fruto de ese sabruto del compañero Leonte Torres, aquí se va a hablar y se van a desnudar muchas cosas. Porque hay situaciones, yo veo ahora prócer de la patria, que nunca lo ha sido, que nunca le ha importado a este pueblo, rasgándose la vestidura y dándose golpe en el pecho. Oh, pero qué bueno, es así. Nosotros reconocemos que hubo una falta del compañero Leonte Torres, y eso no lo vamos a apañar. Y quien me conoce sabe bien que aquí yo he sido precedente de manejo ético, moral, legal, y que yo no comulgo con ninguna, ni eso que él hizo, ni otras vagamunderías que se han hecho en este ayuntamiento. Por lo tanto, ok, vamos, yo quiero que venga ética. Yo quiero que vengan los órganos de persecución de la corrupción. Yo quiero que venga el PECA y todos los fiscales. Y que si hay que ahorcar a Leonte Torres, lo ahorquen también. Pero que se entienda que no es solo él que va para el patíbulo. Que aquí hay muchas cosas que se han denunciado y todo el mundo ha hecho mutis, silencio, y nadie quiere hablar de lo que hay que hablar. Por lo tanto, termino diciéndole: fue un exabrupto, fue una... fue algo vergonzoso lo que dio Leonte Torres. Es cierto. Y no es defendible ante ningún ayuntamiento que en este ayuntamiento de Higüey, o bien las autoridades, o no vamos para arriba, que cuestionar. Cuando usted dice, ejemplo, que hay gente que no quiere opinar, que estamos mutis, mencióneme alguna de las cosas que están pasando en esa alcaldía que nosotros no sabemos. Pero, ¿te parece poco, por ejemplo, que aquí se hayan aprobado 125 usos de suelo sin ninguno haber pasado por el consejo, que según la sentencia 296 y la ley 176 establece que es el consejo el único órgano facultado? Que aquí se hayan cobrado millones y millones de pesos exponiendo a los ciudadanos a verse ante un tribunal. Y te pongo un ejemplo: hace unos meses, en marzo, aquí hubo una empresa que pagó 25 millones de pesos de arbitrio, y nadie sabe qué se aprobó, ni cuál es el proyecto, ni dónde está, ni para qué es. ¿Qué empresa? ¿Qué empresa? Aquí están los papeles. Inversiones Ronda. Vamos con los papeles en la mano. Inversiones Ronda pagó 25 millones de pesos, y por eso nosotros intimamos al alcalde, mediante acto de alguacil, de que detuviera esa hemorragia de aprobación de uso de suelo. Pero vamos más, vamos a seguir hablando, porque aquí vamos a quedarnos desnudo todo. Aquí yo tengo varios días mencionando que en el informe trimestral enero-marzo no aparecen 50 millones de pesos, y yo no he visto corrupción, ni a ética, ni a ningún estamento del Estado preguntarme: Luis, ¿pero de qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? De un informe que rindió el Contralor a petición de quien le habla, y que dice que ahora no hay ni obra ni cuarto. Pero también tenemos el asunto de los desvinculados, que se cogieron 13 millones de pesos, 13, y ahora tenemos 200 desvinculados que no han cobrado, y nadie dice nada. Sí, vuelvo y digo, muy mal hecho por Leonte Torres, malísimo, pero esto hay que descubrirlo, y aquí se va a terminar la vagamundería de estar apañando sin vergüenza porque me conviene y otra no. Entonces yo le puedo decir, queremos un ayuntamiento como lo prometimos, porque recuerden que si Rafael Dulú es alcalde, fue gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que, como quien le habla, dejamos el pellejo en la calle. Y dijimos transparencia,
dijimos organización, dijimos que las cosas las íbamos a hacer bien, y le puedo decir a este momento que aquí nada está bien. ¿Por qué? Nada. ¿Por qué la división de prensa a la que le hemos invitado no ha sido, digamos que para esto? Ha sido para aclarar. Bueno, señores, miren, ahí escuchábamos a Luis Vélez, que es, Luis, al parecer, el que encabeza el bloque del quinteto, de los cinco. Yo entiendo no que... No vi a Julio Aníbal Santana en el que hoy... ¿Verdad? Ni en un grupo, no lo vi ni en uno ni en otro. Yo lo felicito. Fue el más sabio de todos. Mira, hay un momento que hay que decidirse. Y es el único precisamente que yo hablaba de la aprobación de uso de suelo de más de 1,000 metros que no se conoce en el Consejo de Regidores. Y él es el único que ha hablado de eso a través de las redes sociales, de la cantidad, donde él dice que siente preocupación de la cantidad de aprobación que se han hecho. Y que no la ha hecho el Consejo de Regidores. Bueno, dice Luis Vélez que son cientos de millones de pesos. Bueno. O sea, número, 50 millones, señores, de pesos en el primer trimestre. Se enfocan en que, señores, esos son 125 construcciones nuevas que se han hecho en una ciudad en medio de una crisis económica. Pero qué bueno que estamos construyendo. Y que hay que ser flexible. ¿Verdad? Qué bueno que se está reactivando la economía. El problema no son las construcciones. ¿Y cuál es el problema? Es la aprobación de un Pero es que quien aprueba uso de suelo es el Departamento de Planificación del Ayuntamiento. De Planeamiento Urbano. De Planeamiento Urbano. Sí, pero... Oye, entonces, ¿cuál es el problema? Pero los regidores se quejan porque... No, porque los regidores quisieran ellos aprobarlo. Ese es el problema. Pero que ese no es su trabajo. No. Ahora, después, cuando hay... el Planeamiento Urbano emite sus consideraciones... Entonces yo le envían al consejo. En algunos proyectos. Sí. Cuando pasan de 2,000 metros, ya entonces, que le explicó. De construcción. Claro, óigame, sí. No es 2,000 metros que tenga un solar de 2,000 metros. Porque usted en un solar de 2,000 metros puede hacer una pequeña construcción. Si es una casita, cualquiera no tiene que ir a planear. Es cuando. ¿Y usted sabe lo que es una construcción de 2,000 metros? No, una cosa monstruosa. Un hotel. Una cosa monstruosa. Cuadrado. Esa es la queja. Estamos hablando de más de una entonces, tarea. Entonces, tú no te puedes quejar porque tú lo que estás hablando es disparate. Cuando tú dices que se han emitido 125 permisos de uso de suelo, tú no le estás diciendo al pueblo que tú no tienes la prerrogativa de ver con uso de suelo de menos de 2,000 metros. Y si de esos usos de suelo menos de 2,000 metros hay 123, ¿cuánto usted va a conocer, querido? No. Hágame este cálculo, señor director. ¿Usted me dice? Si hay 123 que son menos de 2,000, ¿quién es que tiene que conocerlo? Planeamiento Urbano. Ah, claro. Entonces, ¿cuánto va a conocer el Consejo de Regidores? Ninguno. ¿No, dos? Dos. Ha conocido dos. ¿Por qué dos? ¿Entiendes? Y que como quiera. Entonces, óyeme, mi hermano... De variación de uso de suelo ha conocido dos. Mi amigo, que yo digo que yo soy más amigo de él que el mío, porque es que él es una persona... completamente dada como encontrar lo malo donde quiera, como decía una vez, me dijo Domingo Tavares, me dijo, óigame, en serio no es el que no se ríe. Hay gente que no se ríe y hay que cogerle miedo, pero no es el caso de Vélez. Para mí Vélez es un hombre serio, pero es un hombre absolutamente intolerante. ¿Cómo así? Volátil. ¿Cómo así? Intolerante. Y también tiene diarrea verbal. Ay, Dios mío. Usted no puede. ¿Cómo? Yo no llego ahí. Mire, hermano, usted no puede hablar de lo que usted no puede probar, ¿eh? Yo no conceptualizo. Yo me acostumbro como abogado y como ciudadano a hablar de lo que yo pueda probar. El problema de esos muchachos, de Vélez, de Sirio y de esos muchachos, es que no, tú le dices... No, pero Sirio no es regidor, ¿cómo así? Oye, tú te le acercas... O está comentando cerca de ellos, muchachos, a mí me dijeron que le dieron 20 millones a fulano. ¡Y ellos se lo creen! Ellos se lo creen y cogen un micrófono a una pantalla y dicen, oye, aquí hay un problema. O sea que... Aquí se le dio 20 millones a fulano. Lo que está pasando entonces en el... En época de Trujillo se mandaba a buscar y se le da una pela de nudo. Ay. Una pela con algo mojado, ¿vale? ¿Entiendes? Pero lamentablemente no estamos en época de democracia, hay que aguantar todo eso. No se para más. Y mira... que yo digo que de todos los regidores, siempre que me preguntan, al primero que menciono como un hombre serio, pero es un hombre serio del extremismo. Y usted no puede ser extremista para gobernar, usted no puede ser extremista. ¿Usted entiende cómo es? Tiene porque, que, no, porque, tiene oye, que usar la sabiduría. Porque, óyeme, no. si tú llegas a la Boca Calle y el semáforo de rojo, usted se para. Pero usted está 5 minutos en rojo, usted se va en rojo, porque está dañado el semáforo.
Mira, lo primero que me causó, me llamó la atención, es ver una conferencia de prensa, un encuentro con la prensa, y ver ahí a Leonte Torres, si ellos realmente organizaron la rueda de prensa para solidarizarse con su ya compañero. Ya lo de Leonte, que Leonte está, esa parte, esa no es que Leonte está de que le pongan un psiquiatra que no lo suelte ni por la mañana, ni en la tarde, ni cuando esté durmiendo. Porque dime tú, que te sientas y escuchas que tu compañero te diga que usted no quiere un una ligereza, y usted no tiene ningún tipo de vergüenza, ni de dignidad, ni de sí, nada. Pero déjeme aclararle nada de eso. Déjeme aclararle algo. Pero Dios mío. Déjeme aclararle algo al compañero Manuel Aníbal, porque la parte minoritaria no tenía como tal una rueda de prensa preparada. Nosotros los abordamos a ellos como medios de comunicación, buscando una respuesta. Estaban todos juntos. Buscando una respuesta. Nosotros lo abordamos a ellos como medio, buscando una respuesta. Claro. Y ustedes fueron y se le acercaron. Nosotros buscando una respuesta sobre las declaraciones que dieron el bloque de los como están sentados, Julio, parece que ellos habían organizado. Los que se prepararon para la rueda de prensa fueron el bloque mayoritario. Vestido de blanco. Fueron vestidos de blanco. Pues retiro lo dicho de Leonte. Una sesión hoy había una sesión. Llama al psiquiatra que no venga. Hoy había una sesión, como dice Candy. Entonces nosotros queríamos escuchar la opinión de la minoría, porque en medio de comunicación es importante escuchar las dos campanas. ¿Y qué va a hacer ese bloque? Si nosotros llegamos como turba detrás de ellos. Sí, porque había una sesión, porque la rueda de prensa de la mayoría fue en el área de trabajo de los regidores, en la oficina de trabajo. Oficina de trabajo de los regidores. Y esto fue en el Consejo de Regidores. Ok, o sea, ellos en el salón del Consejo de Regidores. Las declaraciones se dan por la insistencia de ustedes como reporteros. Precisamente. Nosotros los abordamos a ellos como medios de comunicación en busca de una respuesta. Ya va arreglándose la cosa. Claro, en busca de una respuesta por las declaraciones dadas ahora. Pero el profesor me ha preocupado con algo que dijo, y eso no puede pasar por alto aquí. El profesor dijo que como que se está cocinando, como que se está oliendo, y por simple... que me dio el olor, yo estoy entonces pensando que se está cocinando y no es así. Porque usted dijo... No. Lo que yo he observado del comportamiento de ellos, porque yo como ciudadano observo, Que a veces y escucho, el rumor es más fuerte. Y como también hago política, me llegan muchas cosas a los oídos. Lo que observo es que ellos son rápidos en admitir cosas sin que le den los pelos en la mano, ¿entiendes? Sin poder, cosas que no pueden probar. Cuando digo que la burra vaya, porque... Claro, porque pelos. Como dijo el alcalde en unas declaraciones que vi, que dio del programa Uchilora, la corrupción... es un asunto delicado porque es un asunto de difícil probatoria. Así dijo Danilo. Dijo Danilo también cuando hablaron de la corrupción. Sí, espérate, no me hable de lo de Danilo, que eso podríamos pasar un programa entero. Yo te estoy diciendo y te pregunto también como o sea, si tú anoche viniste a esta casa y le diste 10,000 pesos a Ale en su mano, se lo trajiste en tu bolsillo, entraron para adentro de su casa, se lo diste, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo a un tribunal probar eso? Difícilmente. Si no lo grabaste, si no lo grabaste, no lo puede probar. Y vamos a ver las grabaciones también, porque a veces son grabaciones ilegales y eso se discute, montada. ¿Tú entiendes cómo es? O sea, que eso es difícil. Hay que hacer lo que hizo Rondón. Por la naturaleza del delito, la naturaleza de lo que es un soborno, la naturaleza de lo que es un chantaje, la forma en que eso se ejecuta, eso es difícil de probar. Pero entonces los dos de Brema van a salir de ahí, entonces. Los dos de Brema para afuera. Pero usted lo verá. Tú lo estás dudando. Usted lo verá. Y si me lo dice usted, que es un jurista, mire, señores, correlación a los dos grupos. Dicen ellos. Estamos hablando del grupo de los mayoritarios, los 8, y el grupo de los 5. Serían los minoritarios. Yo no quisiera imaginar que esto sea parte de un guión. Que esto simplemente se esté tratando a nivel de medios de comunicación sin ninguna profundidad. Es decir, un show ante los medios. Tú debes invitarlo. Un show. Representante de esos grupos. Sí, yo invité a Yamel y no quiso venir. Quiero el teléfono de Vélez para invitarlo. A Vélez. Lo escuchamos a la otra parte. Pero vamos a ahora, yo no quisiera. Es traerlo aquí. Miren, yo no quisiera imaginar que se está jugando con la inteligencia del pueblo. ¿Cómo así? Sí, que los regidores, tanto un bando como el otro, estén utilizando los medios de comunicación para presionar, para ellos reposicionarse en la mentalidad del higüeyano como los más serios,
y al final los salvadores, la intención sea otra. Bueno, me voy. Ablandar los corazones de la parte monetaria o económica de los del Ejecutivo para que mañana nos sentemos en la mesa de la negociación. No, pero yo no quisiera imaginar eso. No, pero yo le voy a decir. No, pero algo. Si ellos están, óigame, si están en eso, están cometiendo un grave dislate histórico. ¿Qué es eso, un dislate? Hábleme bien. Un error. Claro, yo no entiendo eso. Un error histórico. Y estoy conteste con usted, maestro. ¿Usted sabe por qué? Ajá. Porque a falta de dos años y tantos que le quedan a ellos en la posición de regidor. ¿Cómo te sabes? Cada uno está por su lado. Bueno, porque si siguen en la situación que van, yo dudo mucho que muchos de ellos salgan en la posición de regidores otra vez, porque el pueblo no le va a dar. No, es que ahí va mucha gente que se va a ir, porque acuérdate que eso fue producto de muchas cosas que pasaron en los partidos. Son coyunturas circunstanciales. Pero si eso no se van a dar en la posición. Ya lo decía Charles de Gaulle. Si la situación se sigue dando, si la situación sigue como va en ese cabildo de regidores. En el Consejo de Regidores. En el Consejo de Regidores, lamentablemente, eso no se sabe dónde va a parar, ¿eh? Y aquí el único afectado va a ser el pueblo. El pueblo. Pero yo oiga, escuchar a Manuel Nolasco. Adelante, doctor. Ojo, tampoco, señores, podemos creer que vamos a tener un consejo de regidores sumisos. Y un consejo de regidores que no cuestionen. Que se bueno. La crítica y el cuestionamiento es bueno y saludable. Bueno, óigame, bueno. ¿No? Eso es bueno. Y la división de los poderes también es lo bueno. Que no es bueno nunca es. Ni comer mucho, el extremismo, ni beber mucho, sí. Ni gozar mucho. Sí, el extremismo. Porque todo lo mucho hace daño. Demasiado. Usted no puede ser un extremista en la crítica, sí, porque usted pierde entonces la perspectiva. Sí. Usted deja de ser una persona objetiva y entonces es una persona subjetiva. Mentalmente, entonces, eso te hace crecer una obsesión. Sí, sí, entonces tú te vuelves un obsesivo con eso. Lo que yo diga ahí, punto. ¿Entiendes cómo es? Una locura y a todo le ve un problema y entonces eso hace totalmente. Que se vuelvan problemas. Las cosas. Sí, pero el pueblo está viendo. Pero la crítica, doctor, es buena. Pero el pueblo está viendo que en vez de enfocarse a trabajar en el desarrollo ciudad, en lo que la gente pensó e imaginó que traía el cambio, vamos a estar los cuatro años en discusión en los medios de comunicación y diciendo palabras descompuestas. Personas que uno supone que tienen cierta preparación y que deben manejarse entre los medios de comunicación. A eso me refiero. Bueno, manito, pero ese es nuestro consejo que nos dimos. Ay, ¿cómo? Ese fue el que nos dimos nosotros. Bueno, dice el dicho. Los ciudadanos. El pueblo tiene la autoridad que elige. Ese fue. El PRM que llega al poder es el PRM que puede llegar al poder, porque el PRM. ¿Cómo así? O sea, los partidos. Porque también tú me vas a decir, no, eso es problema de los partidos. Sí, pero los partidos lo crean la gente. Los partidos tienen éxito en la medida en que la gente confía en ellos. Si en otras gestiones no se confió en cierto partido y se confió en otro, ese ganó las elecciones. Ese gobernó el ayuntamiento por decisión de la gente. ¿Entienden? Y por algunas ayudas por la izquierda que pasaron. Vamos a decir así. Pero ¿por qué tenemos hoy la administración que tenemos? Bueno, porque la gente se decidió a hacer un cambio, a hacer todo tipo de acuerdos para ganar. Miren, pero es la gente que elige eso. Miren, informaciones que nos llegan. El Consejo de Regidores acaba de sacar a Leonte Torres de todas las comisiones que él estaba. ¿Cómo va a ser? Hasta que se termine la investigación. Pero que es lo que ¿y por qué no pero, dijeron no, eso? Pero espérate. Ahora estoy yo confundido. Pero, de señor director. ¿Por qué en la decisión no le dijeron a ellos la verdad? Recuerde lo que dijo el presidente del consejo al momento de dar las declaraciones. Que se iban a evaluar sanciones. Yo voy a tener que volver a mi. Ya las sanciones llegaron. A mi anonimato. Pero eso se hace. Explíqueme, señor director. Yo quiero que me explique el consejo. ¿Qué es lo que ellos están investigando? Bueno, según lo dicho, ¿por qué? A ellos mismos. O ellos están cogiendo el CD, el DVD de las declaraciones y lo están volviendo a pasar 15 y 20 veces en una reunión, porque ya él dijo lo que iba a decir. ¿Qué es lo que más hay que investigar? Que él diga, yo puedo decir, nosotros decimos, el gobierno de Hipólito Mejía fue corrupto. Eso en política no es un delito. Los funcionarios son unos ladrones, eso lo dice el pueblo dominicano y la gente todos los días. Los abogados son unos ladrones. Y porque yo diga que los abogados son unos ladrones, ¿cuál es el abogado va a venir y me va a someter a la justicia? Imposible, imposible. ¿Eh? No, no. Entonces, ¿qué es lo que están investigando, señor director? Sí. Que él dijo que todo el mundo. Tendríamos que preguntarle. Ustedes saben que todo el mundo se busca su peso. Bueno.
Eso lo dice él. Pero ¿de cuántas comisiones fue sacado? No, y demuestra si lo contrario. Él estaba en dos comisiones y anteriormente había sido retirado de las comisiones. De la ahora, es lo que le van a preguntar muchas veces, va a ser. Entonces tú estás ahí, te dieron lo tuyo, muchachos. Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones. Vespertino, el líder de las tardes. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde Magia. De pronto perdamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. Donde Magia para, donde Magia guía. Ven y manda tu pedo. Donde Magia para, donde Magia guía. Motopréstamos en versiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Ajá. Con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud, el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia Gensa tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica. Trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna. La responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos. Nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado. Tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo, poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción. En el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia Gensa, estamos comprometidos con la excelencia, porque su salud es nuestro mayor bienestar. Consorcio de Bancas La Primera, Loto Primera, premian a papá con dos supermotores, Super Gato CG200 y Suzuki AX100 nuevo de caja. Que como participo es muy fácil. Por cada jugada que no salga premiada tienes la oportunidad de ganar. En el ticket pelado coloca tu nombre, número de teléfono y tu cédula y deposítalo en cualquiera de nuestras bancas. La Primera, Loto Primera, y ya estás participando. Recuerda que mientras más juegues, más oportunidades tienes de ganar. Bancas La Primera, Loto Primera, la del toldo rojo, la que siempre premia a sus clientes. Top Latina. Top Latina. 101.7. Y Macao Radio. Se unen en Higüey para llevar la mejor programación a tu radio. Todos los programas en vivo de Macao Radio TV. Y la música Top Latina que a ti te gusta. 101.7. Top Latina. Top Latina. Top Latina. Y Macao Radio. El excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Hacer las calles prioritarias de Higüey y hablar con Cholitín de manera que podamos ir apoyando de manera prioritaria las demás calles de los diferentes sectores. Higüey ha crecido demasiado. Yo propongo, Cholitín, que tú nos hagas una... para ir a hacerlo de la manera de las posibilidades, pero un presupuesto de todas las aceras y contenidos. Pero nosotros ya entre todos los que son las fuerzas vivas de Higüey tenemos el plan de desarrollo municipal con un diagnóstico de Higüey y un plan completo, estableciendo orden de prioridades en todas las obras que se le están pidiendo. Pues vayan a presentarme el programa. Muchas gracias, señor presidente, a su equipo de sentido de Milán. Alcaldía del municipio de Higüey. Seguimos avanzando. Macao Radio presenta las noticias del momento. Noticias. Noticias.
Joe Biden ya está en Cornualles, Reino Unido, junto a su esposa Jill. Es su primer viaje al extranjero como presidente de Estados Unidos. A este lado del Atlántico le espera la cumbre del G7, una ocasión para apuntalar a los aliados europeos que aún están sacudidos por su predecesor Donald Trump. La primera parada del presidente ha sido la estación de Mildenhall, de la Fuerza Aérea, donde ha saludado a los militares estadounidenses y sus familias, exponiendo su misión en este viaje. Estados Unidos ha vuelto y las democracias del mundo están unidas para afrontar los retos más difíciles y los asuntos que más importan para nuestro futuro. Entre los temas que se van a plantear en el G7 están el reto de conseguir que el mundo se vacune contra la COVID-19, la planificación de una recuperación económica tras la pandemia y el cambio climático. Pero luego la agenda marca una reunión muy esperada en Ginebra. Este es el primer viaje al extranjero como presidente de Estados Unidos. Me dirijo al G7 y luego a la reunión ministerial de la OTAN y después a reunirme con el señor Putin para hacerle saber lo que quiero que sepa. Se cree que la secuencia del viaje es deliberada, Biden consultando a los aliados de Europa Occidental como muestra de unidad antes de su cumbre con Vladimir Putin. Cornualles es conocido por ser un destino de vacaciones, pero es poco probable que sea relajante en esta ocasión. Y antes de la cumbre, una cita más, la de Biden con el primer ministro anfitrión, Boris Johnson. Una toma de contacto para medir su relación. Noticias. Con el escrutinio prácticamente finalizado en Perú, que otorga la victoria al izquierdista Pedro Castillo, la candidata de la derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pide sin pruebas la anulación de 802 actas. Esto supondrían hasta 500.000 votos, según Fujimori, quien no admitió preguntas. No se hace por mi candidatura, se hace por el respeto a millones de peruanos que lo único que buscan es que se respete su voto y que se lleve este proceso de manera limpia y transparente. Las posibilidades de que las reclamaciones de Fujimori prosperen son remotas. Para revertir la ventaja de 70.000 votos que tiene el candidato de la izquierda, quien ya en la noche del martes hablaba como virtual presidente electo. La verdad sin ataduras. Vespertino Radio y Televisión. Continuamos en Vespertino, el líder de las tardes. Recuerde que estamos a través de Top Latina 101.7. Vamos a dimensionar, dígale a la gente del campo que hay una estación que tiene los mejores programas y los mejores analistas de las diversas informaciones que acaecen en República Dominicana y el mundo. Top Latina 101.7. Equipo, hay una información de trascendencia internacional. Es importante también tocar y analizar en Vespertino Radio Televisión, y es las elecciones de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Primera vez que veo en unas elecciones un margen tan estrecho en conteo de votaciones. En principio vimos que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori del Perú, estaba celebrando. Ya ella con el 50.23% y su contrincante 49.75%, ya ellos estaban prácticamente celebrando la victoria. Lo que luego, horas después, varió porque empezaron a llegar los votos de los campesinos. Y en este país, los campesinos son una mayoría determinante en estas elecciones. Lo grande de todo es que en el día de hoy acaba de salir una información que el Ministerio Público está emitiendo una orden para el regreso de Keiko Fujimori a prisión. Todo el mundo sabe que esta candidata, que ha sido candidata tres veces por este país andino, bueno, pues
ha perdido y está a punto ya de prácticamente con el 93% de los votos computados de perder. Ella considera absurda la solicitud para que regrese a prisión. Yo quisiera primero escuchar la opinión de un analista político, conocedor de estos temas internacionales y más político, el doctor Manuel Nolasco. Bueno, mire, señor director, verdaderamente que lo que está ocurriendo en Perú es un caso grave y triste. El Perú vivió prácticamente una dictadura de manos de el padre de la que hoy está aspirando a la presidencia, Keiko Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, quien desde las aulas universitarias, como un outsider, pues salió a disputar la presidencia de la República en un momento en el que era favorito de las encuestas el laureado escritor y premio Nobel de literatura, don Mario Vargas Llosa. Bueno, pues ganó el ingeniero humilde, el que se vistió de un casco protector y salió como un obrero montado en un grédar a hacer campaña, y la gente vio esa humildad de ese ingeniero sin saber que la política es para los políticos. Óigame lo que le voy a decir y después desarrollaremos tantas cosas en este programa con el tiempo. Fujimori empieza a hacer un gobierno democrático, pero luego torna ante el acoso y la crítica del Congreso, se torna en un hombre dictatorial. Tiene sus luces en un momento determinado en que una guerrilla bañaba de sangre el país y siempre había hecho actos terroristas, que es la guerrilla de Sendero Luminoso. Tiene se anota el punto de haber atrapado a Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, cabecilla, y haber desbaratado un secuestro que hubo muy famoso. Rompieron un techo de esa guerrilla de Sendero Luminoso. Entonces hace un giro porque disuelve el Congreso de su país a punta de fusil y de los cañones y tanques de guerra, y gobierna con un personaje siniestro, tipo como gobiernan siempre los dictadores. Gobierna con un personaje siniestro que enlutece al país y controla férreamente, que es Vladimiro Montesinos. Vladimiro ya murió, pero fue un personaje tipo Johnny Aves en este país. Bueno, acumuló durante ese tiempo un gran poder político y económico, el fujimorismo. Y luego, los gobiernos que se suceden llevan a Fujimori a los tribunales. Vladimiro sale huyendo de Perú y Fujimori todavía está preso en el Perú. Cuando eso ocurre, la dirección de ese grupo y de ese poder político, vamos a suponer que Danilo estuviera preso, ¿verdad? ¿Quién va a dirigir ahora el danilismo? ¿Quién va a dirigir el fujimorismo? Hubo un enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, su hermano varón. Y a quien elige ese equipo político, ese grupo de poder, es a Keiko, para que lo represente y para que dirija el fujimorismo. Y entonces, dirigiendo ese grupo, enfrenta en las próximas elecciones a Ollanta Humala, que es un candidato izquierdista que venía a reivindicar todas esas etnias y todos esos grupos que hay en el Perú. Y pierde las elecciones por un margen de 2.5%. Así nada. Continúa Keiko haciendo vida política, representando conservadurismo, porque Keiko es una candidata del conservadurismo, hay que estar claro, ¿eh? Y se enfrenta en las próximas elecciones a Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Y entonces contra Pedro Pablo Kuczynski pierde por 0.24. Casi nada.
Muy cerrado. Pero Pedro Pablo Kuczynski se lo lleva también la corrupción develada, que toca a Keiko, y ahí es que vamos a explicar por qué ahora Keiko está pasando lo que está pasando, porque todo eso viene del caso Odebrecht. El caso en el que involucran a Keiko Fujimori es de haber recibido dinero de la constructora Odebrecht. Entonces, ahora se produce unas elecciones y a todas luces ella estaba encabezando las encuestas cuando inicia. Pero un profesor rural, oiga esto, señores, como aquí llaman, un maestro de campo, sindicalista, que había salido saltado a la fama dando declaraciones en una huelga magisterial nacional que se hizo, llamado Pedro Castillo, inicia, pero no pensando nunca ser presidente de la República, sino representar a ese grupo sindical magisterial y a otros más que pudiera cooptar, inicia una candidatura a la presidencia de la República y se monta en un caballo. Oiga, Fujimori se montó en un tractor y él se monta en un caballo y dice que va a recorrer el Perú y empieza a recorrer el Perú. Pero el fujimorismo, al igual que el danilismo, por ejemplo, dejó una impronta tan oscura en el Perú que ese es un peso demasiado grande que lleva Keiko en sus hombros. Cada vez que ella está cerca de la puerta, eso abruma al pueblo y el pueblo le teme. Esa mano dura. Que aunque ella sea una nueva cara, que aunque ella no fue responsable de lo que hizo su padre, que vuelva el fujimorismo a gobernar, porque el fujimorismo gobierna para los ricos, para los oligarcas, para los empresarios y para la clase poderosa, que han dominado un país sumamente rico y grande, pero que no han distribuido la riqueza de ese país entre los campos, los pueblos y ciudades donde está una masa étnica pobre y donde están cinturones de miseria, ciudades con cinturones de miseria, entre ellas la ciudad de Lima. Gobernar para un solo grupo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, que ese maestro rural, óigame, que es penoso, por eso que yo decía que está pasando por una pena, porque el que escucha una entrevista conceptual de Pedro Castillo, lo que se echa a llorar. Porque Pedro Castillo es un tipo que no sabe ni, que él no entiende ni qué tiene entre las manos. Ahorita dijo el regidor una cosa. No, porque cuando yo aspiré a regidor yo no sabía ni lo que ganaba. Bueno, eso es en cuanto a lo que ganaba. Este no sabe ni lo que es un Estado. Él dice, una de las prendas más terribles que él dice, que él va a ser una constituyente para construir un Estado interventor. Óigase eso. O sea, eso es uno no lo entiende, ni él entiende lo que se le pregunta, ni nada. Una cosa, un Estado que va a intervenir en todos los aspectos de la vida cuando la gente lo que quiere es que el Estado intervenga un poco menos, ¿verdad? Claro. O sea, lo que él dice que defiende, él dice que va a ser una cosa terrible que usted no entiende, pero lamentablemente lo que ha pasado en Perú lo hemos visto en una escala menor en Latinoamérica. Pasó en el Brasil, un outsider. Miren a quién tienen como presidente de Brasil. Ultraderecha. Una Bolsonaro. Ultraderecha. Y así hemos ido saltando. Latinoamérica está saltando entre regímenes de ultraderecha y regímenes de ultraizquierda. Que están mezclados. Es peligroso. ¿Te entiendes? Que es el problema que hay en Perú. Que uno es ultra. No es que un derechista moderado ni un centrista. Al extremo. Es un ultraderecha contra un ultra izquierda, por Dios. Por eso los dos son malos. Por eso se le da el marxista, y leninista. A China se le dio ligar el socialismo, el comunismo y el capitalismo. Wow. Pero se le dio a China. Mira, mañana viernes vamos a tener desde el Perú al fiscal supremo anticorrupción. Pero hay que saber. Martín Felipe Salas Segarra. Hay que ver en qué estamento él se ubica. Por y eso si él puede hablar de política, porque sí, claro, que claro, claro. Hace un año nos llamó y habló de una situación que se estaba dando en Perú con el derrocamiento de Segarra. Hablamos extenso. Y nos habló fuerte del tema, con datos en el momento. Dijo, en este momento están irrumpiendo el Palacio Nacional. Bueno. Entonces, él mañana vamos a hacer contacto desde el Perú
para escuchar desde la parte del Ministerio Público, primero con la orden de regreso a prisión de Keiko Fujimori. No, porque no se ha dado que se le varíe, que se no, le varíe la no médica. Se ha dado la orden. Oiga lo que ha pasado. Está pidiendo amigo. Que se le varíe la médica. Keiko fue sometida por lavado de activo. En el entendido se le ha acusado de recibir sobornos o de aportes para campaña de la compañía Odebrecht. Y ahora se como ella estaba siendo candidata presidencial, la fiscalía que había solicitado prisión no le fue concedido, sino que ese tipo de medida no se tomaron para que ella también pudiera proseguir con sus aspiraciones. Pero ahora que a todas luces ya computado un 98.3% de todos los votos, viendo que la tendencia y la distancia en votos es irreversible comparado a los votos que faltan, entonces la fiscalía y teniendo audiencia, ¿verdad? Tocó que hay audiencia. Entonces la fiscalía en esa audiencia ha solicitado que, como ya eso está definido prácticamente, ellos volvieron y sometieron la solicitud, una solicitud al juez para que Keiko no esté que le varíe en libertad, que le varíen la medida y que vuelva a prisión. El Ministerio Público está alegando que ella, en el proceso de las aspiraciones presidenciales, pues ha tenido contacto con personas que son testigos de los sobornos. Sí, ciertamente. Y que entonces ya ha contaminado el proceso, sí, y que ha incumplido. Sí. Con y en el Perú hay un grave problema, y es que han sometido a la justicia a 5 expresidentes, a Fujimori, a Toledo, a Ollanta Humala, y uno se mete un a Pedro Pablo Kuczynski y a Segarra. ¿Cuál? A Segarra. ¿Cuál? Claro, Martín. Martín Vizcarra. Vizcarra. Bueno. ¿Y el acusado en el caso de Brecht, que se dio un fundazo, no era de Perú? También al profesor que ya te conoces. Alan García. Alan García, se voló la cabeza. Recuérdense que se dio un disparo. Exactamente. O sea que ahí, el meter preso a Keiko Fujimori, no es beberse un café con pan. Lo preocupante para ella es que afronta un pedido de unos 30 años de cárcel por de comprobársele la sombra que dejó el padre sobre ella pesa. La situación por la cual está pasando, usted se imagina, 30 años. Pero aquí sabe por el final, por la final, perdón, por el financiamiento supuestamente que ella recibió en anteriores campañas. Que era lo que decía nuestro amigo. Que es una gran hipocresía del sistema, te lo voy a decir claro. ¿De cuál sistema? De todos los sistemas latinoamericanos. O porque en los Estados Unidos cualquier empresa puede hacer aportaciones de cualquier índole. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dicho que no hay límites para las aportaciones. Para las aportaciones de las empresas a los candidatos presidenciales ni a las campañas de los candidatos, que no hay límite, que una empresa puede dar 10 mil millones de dólares que le dé la gana. Entonces, oiga, Latinoamérica no puede recibir. Latinoamérica no puede recibir. ¿Y de dónde se van a financiar si no de la empresa? Porque yo te voy a decir una cosa: a lo mejor si Keiko hubiese tenido una bola de cristal y se da cuenta que esa empresa va a tener problemas en el futuro porque sobornó en un país para que le dieran obra, no acepta el dinero. Pero una empresa, usted ahora mismo, usted es candidato y viene con una empresa. No vamos a mencionar empresa, cualquier empresa de aquí es que te manda 2 millones. Usted no va a preguntarle dónde es esa empresa ni a qué esa empresa se dedica, porque eso no le conviene a usted tampoco. No, y si es una empresa que está operando, que no tiene ningún problema y que no la han. Usted dice, bueno, esto es un aporte del empresariado. Usted lo que quiere es la financiación de su campaña. Uno puede durar 30 años preso, por eso es un disparate. Usted lo que quiere es la financiación de su campaña. Entonces. Esa cosa pero aquí se fue a campaña y hubo candidatos, se acusó de Breda, muchísimo cuatro, aquí una gente. No, pero el mismo Temito Clemontá dijo: no, por esos 300 millones que yo recibí era para el partido. Dice Román Martínez: ¿cuál es la diferencia? Excelente intervención de Manolín. La justicia. Ay, gracias. La diferencia está, ya 101.7 está. Doctor, ¿cuál es la diferencia de Perú aquí? ¿La justicia? No, ellos tienen otras regulaciones un poquito más fuertes. Más fuerte. Allá, sí. Señores, cambiamos de tema. El tiempo se nos va, claro. Hay un nuevo defensor del pueblo. ¿Cuál es? Oh, sí. Pablo Ulloa, la comisión que estuvo evaluando
a los diversos aspirantes, que lamentablemente quedó fuera el del compañero Manuel Nolasco, Henry Merán, que era el que proponía prácticamente la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Bueno, pues esta comisión de la Cámara Alta ha decidido por Pablo Ulloa. Pablo Ulloa, hay algunas preguntas y nos gustaría, por ejemplo, saber su background. No es político, no es recomendado por ningún partido político, aunque la Fuerza del Pueblo, que en la Cámara Alta su vocero es Dionis Sánchez, dijo que Merán tenía más mérito que Pablo Ulloa, pero el hecho de ser militante de un partido político, esto lo limitaba. Decía también Dionis Sánchez que el simple hecho de pertenecer o haber pertenecido a un partido político no puede ser una condición para que una persona no pueda ser el defensor del pueblo. Que esto tiene sus reglas, tiene sus normas, y que los partidos políticos en sí no intervienen tan directamente en las funciones de un defensor del pueblo. Yo entiendo que si esta comisión decidió por Pablo Ulloa es porque tiene las condiciones para defender al pueblo, porque lamentablemente, aunque tuvimos ahí a una defensora del pueblo, pero no se sintió tanto en ese pueblo que se siente desprotegido. Mira, Henry Merán es mi compañero de partido, pero yo estoy aquí en mi función de comunicador, y además yo siempre he sido un libre pensador. Yo pienso que fue buena elección la de Pablo Ulloa, porque es un tipo que no tiene vinculaciones profundas partidarias, político-partidarias. El PRM tenía un vinculado, ¿verdad?, que era Fidel Santana, sí, que estaba aupándole la Fuerza del Pueblo a, como tú dijiste, a Henry Merán, que es un excelente compañero, fue un gran legislador, pero tiene una vida partidaria como más muy activa, ¿entiendes? Entonces, no, y para el asunto, papel estelar en las pasadas elecciones. Claro, esa es una posición un poco delicada, lo de la Defensoría del Pueblo. Yo pienso que fue una buena elección la de Pablo Ulloa. Vamos a ver, y ojalá se le dé el apoyo necesario. Mira, el nuevo Defensor del Pueblo cuenta con un doctorado en Gobierno y Política Pública. Ay. Fue el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sí. Además, tiene maestrías en Argentina y España en temas de cooperación internacional, economía y políticas públicas. Sí, él está bien preparado. Es gerente para proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Mundial, Unión Europea. Ulloa durará 6 años en el cargo y va a sustituir a doña Zoila Martínez Guante. Seis años. Cuando él te habla que está ligado al BID, ya tú sabes que por ahí. No, muchacho, el que está ahí es un cerebro. No, y que por ahí tiene apoyo de los internacional. De los ojos verdes. Ay. Pero si está en el BID es porque su currículum es muy bueno y su capacidad es muy buena. Todo el mundo no está ahí. Ahí están los que piensan en grande. Pero los que piensan también en función de lo que piensa los la oligarquía. Y de lo que piensa el poder empresarial, y de lo que piensa la potencia extranjera. En contabilidad, 2 más 2 son 4. Claro. En contabilidad, 2 más 2. Porque hay muchísimos genios que están en la izquierda, que están en. Pero no representan esos poderes. Mira, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo representa un mediador para garantizar la legitimidad de la constitución y la tutela judicial de los ciudadanos. Claro. Muy bien. Claro, el defensor del pueblo fue establecido aquí en el año 2001. Es una figura que en inglés le dicen el ombudsman. Es una persona que está, es un funcionario que está para cuando hay una violación de tus derechos fundamentales por una autoridad, entonces ellos intervienen. O dentro del mismo gobierno, o un colectivo. ¿Entiende cómo es? Entonces, en cualquier acción, sea del gobierno, de un funcionario, estén provocando un daño a los derechos de ese grupo o de esa persona, el defensor del pueblo hace una investigación con todos los poderes de investigar, porque entonces la ley establece que toda institución pública está obligada
a otorgarle su documento, abrirle su contabilidad, abrirle sus archivos. Sí, pero para... actúa muy tímido, ha actuado muy tímido. No, lo que pasa es, no todo tan la tímido. La gente no siente como ese apoyo. Lo que pasa es, señores, que cuando eso se pudo venir a implementar, que fue en el año, con la constitución del año 2010 y a partir del 2010, la clase política quien elige es una señora ya en el tránsito, en el anochecer, en el atardecer de su existencia, vamos a decir así, ¿verdad? Del sistema. Tenía unos añitos. Viene el Partido Reformista, por lo tanto ya usted tiene que comprender que se maneja en el sistema. Y ella pudo hacer algunas cosas, pero no verdaderamente representar ni establecer lo que es un defensor del pueblo. Este muchacho sí, porque yo creo que este participó incluso hasta en la elaboración de la ley del defensor del pueblo, y ojalá entonces eso es lo que quiere la sociedad, que eso ocurra y que eso funcione. O sea, capacidad sobrada. Así es. Kendy Jiménez. Sí. No, así es, mire, ya de última información, señores, una reunión que sostuvieron líderes evangélicos de la República Dominicana para invitar a la población a vacunarse contra el COVID-19. Ustedes saben que esto es, se ha dado a raíz de las declaraciones del pastor Ezequiel Molina Rosario, que muchos lo que han hecho es, un ensayo del anticristo, es tergiversar las palabras que él dijo, porque él nunca llamó a la población a no vacunarse. Ojo con eso, él simplemente hizo mención a una palabra. Entonces, la sociedad evangélica de las iglesias y los concilios invitan a la población dominicana a vacunarse a través de una reunión que sostuvieron vía Zoom en el día de hoy. Miren, nos vamos. Dice Luis Núñez, buenas tardes, excelente Manuel Nolasco, tiene mucho conocimiento sobre el tema. Demasiado. No. Señores, nos vamos. True. Mañana vamos a hacer contacto a través de Top Latina 101.7, Macao TV, Canal 89, no tenemos con el fiscal supremo anticorrupción del Perú. Un minuto. Martín Vizcarra, sí, claro. Kendy hablaba de que el pastor hablaba de el anticristo. Uh-huh. Un ensayo. Miren, ensayo. Cuando se habló de la internet, un grupo de evangélicos dijo que era el anticristo. Claro. Cuando se habló de la tarjeta de crédito, un grupo de evangélicos dijo que era el anticristo. Cuando se habló de los teléfonos celulares, de la televisión, dijeron que era el anticristo. Todos tienen teléfono, todos tienen televisión, todos tienen cuarto en el banco. ¿Y entonces? Señora, nos vamos. La verdad sin ataduras. Vespertino Radio y Televisión. Desde República Dominicana. Macao. Macao. Macaoradio.com. Una emisora de...